Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo corto de la vez pasada, que como podrán ver, estoy con el Teacher Vegetita, lo que significa que la búsqueda del Maestro Goku no sirvió para nada. No lo he encontrado. Le pregunté a esos tres que están allá, le pregunté a todos los que están en la plaza y nadie sabe dónde está el Maestro Goku. No lo encontré absolutamente por ningún lado. De hecho, ahorita ya me di una vuelta por todos lados, le pregunté a todos y nadie sabe dónde está el Maestro Goku. A estos que parecen Ginyu también les pregunté. Y este tiene un signo de interrogación verde que no había visto. Y dice, estaba limpiando en Tokitoki City tras casi ser destruida por Demigra y encontré ropa increíble en el almacén de la tienda de ropa. Al ser el patrullero de élite salvador de Tokitoki City, ¿quién mejor que tú para usarlo? Acéptalo, por favor. Muchas gracias por salvar Tokitoki City. ¡Oh! ¡Me dieron una ropa! Yo no sabía que te daban eso. Obtuviste traje patrullero del tiempo. Obtuviste traje patrullero del tiempo. Obtuviste traje de patrullero del tiempo. ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh! Esa no me la sabía. A verla. Traje pat tiempo. ¡Oh! Se ve bonita, ¿eh? Se ve bonita. ¡Uy! Mira, tiene lo mismo. Tiene exactamente lo mismo que tenía la otra. Mira, de pura chiripada. Me la quedo. De estar enseñando mis patotas esas feas, mejor unas botitas. Mira, sí, ya sabía yo. Unas botitas. Muy bien. Me gusta, me agrada. El color de la capa, tal vez... Esta no es la capa. Esto es lo de abajo. Esta es la capa. De mientras, por lo pronto la voy a poner así, de este color. Y así la vamos a dejar ahorita, por lo pronto, mientras se me ocurre otro color que ponerle. Pero la cosa es esta. Somos nivel 75. Y nos faltan 35,000 para subir al nivel 76. Tengo atributos que asignar, permítanme ver. No tenemos nada. Miren cuánto tenemos repartido de ráfaga ski, de ataques básicos. O sea, estamos en forma. Y mejor que la última vez que traté de hacer la saga de Bardock, sí me siento más optimista. Porque les diré que no he terminado la saga de Bardock. No la he terminado. Porque estaba bastante complicada y la primera misión la intenté hacer un par de veces y no la pude hacer. Definitivamente no pude, pero ahorita me siento un poquito más optimista. Así que vamos a tratar de hacerla. Sentí un ki extraño yendo a la cámara del tiempo. Me da mala espina, ¿me acompañas? Claro que sí, Patrón Trunks. Yo te acompaño. Porque somos compadres. Ya no eres mi patrón, ahora somos compadres. ¿Wormhole? なんですか？時空と時空をつなぐトンネルのような、そこに吸い込まれたものは今いる時空とは異なる時空に。そう、そんなことが起きたら歴史がめちゃくちゃになってしまうじゃないですか。ドミグラのやつ、時空を混乱させるために次元本当とんだ困ったちゃんだ。このままでは新たな歴史の改変を引き起こして早くワームホールを見つけ出して破壊してしまわ。頼んだわよ。よろしくお願いします。 Cuenten conmigo, ya saben que yo soy el salvador del universo. Yo lo salvo. Yo maté a Demigra. Y ahora, dice, últimos momentos. Bardock, padre de Goku. Condiciones de victoria: tengo que vencer a 15 enemigos, reducir la salud de Freezer hasta cierto punto. Pero eso no es lo complicado, ¿saben? Eso no es lo complicado. Aquí lo complicado y lo que me impidió pasar esta misión las veces que lo intenté fue evitar que maten a Bardock. Eso es lo verdaderamente difícil. Está bastante complicado. Entonces, voy a hacer lo que pueda. Aunque me siento más fuerte de lo que era antes, pero voy a hacer lo que pueda. A ver si alcanzo a salvar a Bardock. Ábrete, por favor, gracias. Hijos de su madre. ¿Se fijan? No se dejan estos desgraciados. Pelas. Adiós. Pelas. Ah, pero ¿por qué le estoy? Hijo de su madre. No se dejan pegar a gusto estos monos. Bueno, ya dejaron a este solito, pobrecito. Porque ahora se lo va a cargar el payaso. Y creo que ya murió con esto. No, aún no. Aún no. Peló uno, pero a Bardock me le están dando en la torre. Yo te salvo, Bardock, no te preocupes. Aliento de inocencia. Tufo de tacos de suadero, gracias.
Deja de pegarle a Barda. ¿Quieres? Deja de pegarle. No tengo que dejar. ¿En serio? Que le están bastando, le están bajando bastante sangre a Barda. Y no tengo que dejar que le bajen absolutamente nada. Porque al rato que llegue Freezer, lo va a matar. Entonces, necesito dejarlo con la mayor cantidad de sangre posible. Si no, me van a ganar. Me van a ganar esta misión y no quiero que me ganen. No quiero que me ganen. Hijo de su madre, no me pegues, no me pegues. Adiosito. Ay, no le di. A ver, ya, me cayeron gordos. Ábranse, a la goma. A la goma, hijo, y ni siquiera murió, ni siquiera murió. Ni aún con eso murió. Vamos a librarnos de estos. Vamos, 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 así. Y ¡fu! Los que caigan dentro de este poder pegaron gallo. Que no fueron muchos. Uy, 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 ¿dónde está Barda? Bueno, me están dejando tranquilo a Barda, que es lo que me importa, ¿eh? En realidad eso es lo que me importa, que a Barda no le están haciendo nada. Voy. Creo que Bardock todavía tiene buen nivel de sangre y lo puedo proteger todavía en este punto. Lo puedo proteger. Si le di vientos. Y todavía se atravesó otro baboso que también peló gallo por andarse atravesando donde no lo llaman. Bueno, ya se me acabó la resistencia. Necesito andar tranquilo al pasito. Necesito andar tranquilo y al pasito. ¿Y tú? También quieres, ¿verdad? También quieres. Atraviésense, por favor. Los tres. Dos pelaron en ese ratito. ¿Y quién más? ¿Tú por qué tienes la sangre llena, desgraciado? Pelas, pelas, pelas. Adiós. Adiós. Es que les bajo mucho más sangre así que con las ráfagas. No puede ser posible, desperdicié. Desperdicié un ataque definitivo, ni modo. Así suele pasar a veces. Y pensar que tengo que matar a 15 y llevo como 5, creo. Es lo complicado y lo tedioso de esta misión. Fácil, me voy a aventar unos 15 minutos en terminar esta misión, en serio, ¿eh? Ay, no puede ser. Ven, ven, por favor. Gracias. No le di al que se suponía que le tenía que dar, pero le di a otro. A este pobre de aquí. Que acaba de morir con el último ataque. ¿Dónde está Barda? Híjole. No alcanzo a ver a Barda. Deja a Barda tranquilo, por favor. Es mi compadre, el Barda. Yo y Barda nos conocemos desde hace muchos años, ¿saben? ¿Pelas? Dígame que sí le di, sí le di. A Ramón, le di a Don Ramón. Ya nada más falta Kiko y el Chavo del 8. Vámonos para acá. Vamos por acá. No puede ser posible, déjenme tranquilo, por favor. Ahí. Barda tiene poco más, apenas tiene poco más de la mitad de la sangre. Y eso es peligroso, ¿eh? Porque en cualquier momento le mandan un ataque definitivo a Freezer y lo mata sin mayor complicación. ¿Ramón? ¿Sigues vivo, Don Ramón? ¿Pero por qué sigues vivo, Don Ramón? Se supone que te moriste. A ver, por acá. Díganme, por favor, que este es el último. Díganme, por favor, no. No sé cuántos llevo, en serio. No sé cuántos llevo, pero espero. Ya me le bajaron más sangre a Barda. Así y así. ¿A cuántos le di? Solamente a uno, no puede ser posible. ¿Pelas? Gracias. Gracias por atinarle. Gracias por atinarle, Epsilon. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Vas arriba? Gracias.
Ahora tú. Híjole, se los tengo que alejar a Barda. Es lo que estoy haciendo. Por eso le estoy pegando a uno y luego a otro. Porque se los estoy alejando a Barda. Ah, perdón. Ah. Peló. Gracias. ¿Quién más? Creo que ya fue el último, porque ya está llamando a Freezer este Barda. Y si ya está llamando a Freezer, significa que ya pelaron. Lo que no sé es si estos monos dejan de salir. Creo que no dejan de salir. Y tengo que reducir la salud de Freezer y estos monos para que dejen de salir. Está en chino. Ellos van a seguir saliendo. Así que... lo paralizo a Freezer. Joder, su madre. Y por distraerme con Freezer, le están dando en la torre a Barda. Híjole. Hijo de su madre. Tengo que alcanzarle a bajar algo a Freezer antes de que maten a Barda. Ya solamente me queda reducir la salud de Freezer hasta cierto punto. Y ya. Sobrevive, Bardak, por favor, un poquito más. Estoy a punto de terminar esta misión. Por favor, sobrevive un poquitito más. Un poquitito más, Bardak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No puede ser, pero... me dijeron que redujera la salud de Freezer hasta cierto punto, pero no manchen, ya casi lo mato y no se... y no pierde. ¿Qué pues? ¡No manchen! Ya casi maté a Freezer y esto no se termina. ¡Ahí está! Estuvo aún con el poder que ya tengo, porque tengo más poder. Si recuerdan los videos tutoriales que llegué a hacer al principio, los hacía con la raza Saiyajin. Y con él me fue imposible, definitivamente con el Saiyajin me fue imposible vencerlos porque tenía repartidos mal los puntos de habilidad. Pero ahorita que ya los tengo mejor repartidos, pude terminarla, pero eso no quita el hecho de que está dificilísima la misión. ¿Qué pasó, Freezer? ¿Que no estábamos chupando a gusto, Freezer? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Miren, tanto proteger a Barda, tanto cuidarlo, tanto ayudarlo para que a la mera hora... ah, mira, se desapareció. Iba a decir que para que a la mera hora lo mataran, pero no, se desapareció. ¡Subarashi! ¡Ora, mite goran nasai! ¡Zabon-san! ¡Dodoria-san! ¡Konna utsukushii hanabi desu yo! Sí, ríete todo lo que quieras, Freezer. Ríete todo lo que quieras. Dice, estoy muy contento. Pensaba que te había alcanzado la explosión. Pues no me alcanzó, pero ve cómo regresé de cochino. Estoy todo marrano. Mi traje nuevo está todo mugroso. Mira mi capa nomás y mi cola también toda sucia. Y apestosa. バーダックさんを飲み込んだ黒い穴見ましたか? Sí, sí lo vi. Me percaté de eso. それがワームホールよ。じゃあバーダックさんを飲み込んだワームホールを急いで追わないと。とはいえ巻物の怪しい気配は感じられませんね。ドミグラが直接操っているわけじゃないから気配が薄いのかもしれないわ。じゃあトランクス調べておいてね。 調べるってどうやって?ここの巻物を取り出して見て。 perdón. Tengo reseca la garganta y de repente me da la tos. 一体どこの時代なんでしょうか? 何言ってるの? それがわからないから調べるんでしょ? ここの巻物を一つ一つ。 うん、頑張ってね。 私も何かわかったら教えるわ。 Uy, pobrecito de Trunks, qué chamba le tocó. Tiene que revisar todos los pergaminos, todos, a ver en dónde cayó Bardock.
なんとか調べておくので、あなた。Tiene que revisar todos los pergaminos a ver en cuál de todos cayó Bardock. Pobrecito. Pobrecito. Bueno. Tengo mis cápsulas. Déjenme ver si tengo mis cápsulas bien puestas. Porque ni siquiera me fijé. Mejorar atributos, cambiar objetos de combate. Sí, tengo cápsulas. ¿Cuántas? ¿Cuántas tengo? Lista de objetos. 5, 6, 7 y 9. Pues tengo suficientes. Tengo suficientes ahorita por lo pronto. Pero tengo que hacer un recordatorio mental de ir a comprar antes de que me quede sin cápsulas. ¿Por qué? Porque tengo los atributos repartidos. Tengo mucho de ataque básico, mucho de ráfagas ki. Pero la salud la dejé en este punto porque gracias a la capa que tengo. No, más bien gracias a los pantalones que tengo y gracias a mis guantes, que se supone que tengo, pero no los tengo, no sé, no son visibles, pero se supone que tengo unos guantes. Gracias a ellos la salud se me aumenta bastante de todos modos, así que más o menos la salud la tengo al mismo nivel que los ataques básicos, así que por eso no me preocupo tanto. Así que sin más, espérenme, déjenme pongo el cronómetro. Déjenme poner el cronómetro, que no sé cuánto tiempo llevo. Y voy a checar el video a ver cuánto tiempo lleva. Listo, perdón, llevamos alrededor de 16 minutos, por lo que yo creo que sí puedo regresar a hacer la siguiente misión. Gracias por esperar, ¿puedes hacer una patrulla del tiempo? Sí, sí, sí puedo. Entonces, vamos a la cámara del tiempo. Claro que sí, yo te acompaño, Trunks. Te acompaño y te apoyo porque ya somos del mismo nivel, ¿sabes? これから起こるようです。何が起こるか分かりませんが、向かってくれますか？ Sí, sí puedo. Sí puedo venir. Sí puedo venir, Trunks. Aquí estoy, de hecho. De hecho, no es que pueda venir, es que aquí estoy. Super Saiyan legendario Broly. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Mira nada más esto. Super Saiyan legendario Broly. Derrota a Broly. Condiciones de derrota. Si me matan a mí o matan a mis aliados, que no sé quiénes serán los aliados. Pero supongo que han de ser muy debiluchos, igual que Barba. Híjole, tenían que ser estos niños. No puede ser posible. Me lleva el carajo. Corre. Oh, ¿se fijan? Estoy al mismo level que el Broly. No manches, estoy pesadísimo. ¡Qué barbaridad! Oh, entonces, según lo que me están diciendo, esta historia de Broly no pasó realmente. Pasó en alguna misión, en alguna dimensión. En alguna dimensión desconocida, ¿no? ¡Ah, caray! ¿Me engañó? Oye, este Broly se teletransporta muy machín. No manches. ¡Qué pex! ¡Qué pex con este Broly, eh! Toma, Broly. Díganme por favor que le bajé la resistencia, Broly. Big Bang Kamehameha. Ya se le bajó la resistencia, denle. Ya se le bajó la resistencia. Está papita ahorita. Ahorita sí está papita. Porque ya le bajé. Híjole, pero se le sube. Se le sube. Por favor, dime que le bajé la resistencia, aunque sea un poquito. ¿Otro más? ¿Qué? ¿Por qué no le di? ¿Qué pasó? Llegó Gohan. Bien. Uno fuerte que me va a ayudar. ¿Y qué pasó con la muchacha que estaba ayudándonos? ¿Qué pasó con la muchacha que nos estaba ayudando? No se le baja nada, ¿eh? Oye, ahora resulta que tiene más resistencia que el mismísimo Bills. Porque a Bills le va más rápido la resistencia que este mono. Míralo nomás. ¡Pelas! ¿Se fijan? ¡Qué poder el Big Bang Attack! ¿En serio que este Big Bang Kamehameha tiene un poder de ataque muy alto? Pero está difícil de atinar. En el caso de Broly está fácil. Porque Broly, si se fijan, me está persiguiendo a mí, nada más. La trae contra mí el Broly, entonces para mí está fácil. Mientras la tenga contra mí, está fácil. ¡Uh!
¿Qué onda? Le rebotan mis ataques a este desgraciado. Bueno, ya lo maté. Bueno, no lo maté, pero lo debilité al Broly, supongo, espero. 20.000, 22.000 de experiencia y rango B. La otra no sé qué rango la hice, pero espero haberla hecho en buen rango. Ya subimos a nivel 76. Ningún item, nada nos dieron, nada. Nada me merezco por haber derrotado a Broly. También se lo llevó al Broly un agujero. ¿Qué onda con estos chamacos? Estos chamacos de veras, ocurrentes, chamacos ocurrentes. Bardock-san ni tsuzuki, Broly made. Mata, lekishi ga okiku kabaru. So ne. Sukunakutomo, ano futari ga arawareta jidai. Eh, doko ka ni. Doko ka ni. Sí, en algún lado, Trunks, tú te vas a tener que aventar esa chamba de buscar en todos los miles de cientos de millones de pergaminos que existen en el mundo. Y mientras, yo te veo en el próximo capítulo. Yo espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, como siempre les digo, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos. Y pues, yo les recomiendo que vean las demás series del canal, que créanme que le echo muchas ganas para que salgan entretenidas y que ustedes se puedan divertir viendo estas series. Así que no se las pierdan, en serio, no se las pierdan. Háganme ese favor de verlas y yo les aseguro que no se las van a perder. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿No quieres ponerle like a mi video?